Seguimos en los campos de entrenamientos de los Tigres del Licey, Baseball City en Boca Chica. Wilmo Peña, ¿cómo tuviste esta integración tuya temprano en los campos de entrenamiento? ¿Qué estuviste haciendo allá en tu residencia de Miami? No, lo de Tampa, no, primeramente gracias a Dios por el momento y el tiempo que estamos pasando desde el lunes, que comencé el entrenamiento, y todo ahí va marchando bien, con el equipo y con todos los muchachos que estamos viendo poco a poco. Y allá lo que hice fue que trabajé fuerte. ¿Ya has visto del material que te has encontrado aquí con los demás compañeros del Licey? No, hay un material fuertemente. Desde que estaba en mi casa, dije que el equipo dice como va a comenzar, como que me iba a necesitar un equipo más fuerte desde el primer día hasta que se termine todo. Y un material fuerte, ¿sabes? Que hay mucho veterano, como decimos, ¿no? De mi casa, de mi Pérez, de Melo. Yo, aunque tenga un par de años que no he jugado aquí, pero gracias a Dios, el equipo se va a ver en buena posición. ¿Expectativas para este invierno, Willy? No, dale el triunfo número 21 de la sabe que está en parte con las Águilas. Dale el 100% y jugar fuerte como Willy lo ha hecho todos los años de nuestra. ¿Finalmente qué puede esperar la fanática de los Tigres para esta temporada ya con su integración al equipo? No, van a esperar muchísimas cosas. Yo creo que desde que me cambiaron ellos han esperado este momento y gracias a Dios se lo vamos a remontar con Dios. Gracias a Willy Bopeña, que estuvo con nosotros directo desde Baseball City en los campos doñales de los Tigres del Licey.